tal, queridos amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, yo encantado una vez más estar con todos ustedes. Y bueno, estamos con un excelente grupo que acaba de venir, un dúo, que aquí los tenemos de visita. Yeah. Y ellos son Rodinger, para todos ustedes, Max, Ali. No, al revés. Perdón, Ali Max. Max. Es que traigo la cámara volteada. Bueno, pues mucho gusto. Gracias. Qué gusto tenerlos aquí en este su programa. Bienvenidos. Gracias. Déjeles. Gracias. Paso la mano. Y pues ahora sí que, pues a platicar un poco de ustedes. Bueno, ya platicábamos un poco detrás de cámaras, de su grupo, de lo que hacen. Músicos. Así es. Talentosos. Platicaba con Max. Detrás de cámaras, bueno, que empezaron en 2018 con una producción. Sí. Ahorita traen una nueva producción que ya hablaremos del disco completo y de lo que va siendo cada semana, cada dos semanas. Pero bueno, les dejo el micrófono. Si quieres platicar un poco, Rodinger, vamos platicando qué género es, qué música nos están dando. Rodinger es una mezcla de todo, es urbano. Traemos algo de reggaetón, hip hop, R&B, un poco de trap. Lo que la gente anda escuchando ahorita, eso es Rodinger. Así es. Pues sí, es una fusión porque principalmente los dos tenemos diferentes características. Yo me metía más en la onda de andar en la guitarra acústica, en la guitarra música latina, pues me gusta mucho andar en ese rollo. Me gustaba el bossa nova, me llamaban música de banquito, porque tocaba así como música muy tranquilona. Pero me junté con él porque él tenía otro rollo, que es la música electrónica, es la música dubstep. También andabas haciendo house, andabas haciendo trance. Y pues dijimos, ¿por qué no vamos a hacer algo? A ver qué sale. Y principalmente no sabíamos ni qué hacer, siempre hacíamos como música. Hacíamos reggae, o hacíamos rock, o hacíamos, según nosotros, Capital Cities, quería la tirada, y terminó siendo música urbana porque a los dos nos gusta mucho el hip hop, principalmente el rap, y pues empezamos a hacer que una maqueta de una rolita acá y yo empezando a cantar, y así fue como empezó a salir Rodinger, lo que ahora está sonando. Y me platicabas, Max, entonces tú pones la voz y Ali se encarga también de como de la producción musical. Así es. De meterle más ese sonido urbano, ¿no? Sí. Normalmente Max, por ejemplo, llega al estudio, me dice, ¿qué onda? Traigo estos acordes, traigo esta letra. Empieza a tocar, empiezo a ver qué onda, qué se me ocurre y empieza la fusión en ese momento. Perfecto. Así es. A veces yo hago las pistas y luego Max pone la letra. Pero depende de la situación o de cómo andemos en ese momento. Perfecto. Y me platicaban, ahorita sacaron un nuevo sencillo. Así es. Se va a estar sacando una canción en Spotify, en todas las plataformas. Una canción cada semana, dos semanas. Sí, ahorita estamos aventando todas las rolas nuevas por YouTube. La estamos sacando cada semana o cada 15 días, más tardar, así es. Y bueno, la tirada es tenerlo todo en Spotify y en todas las plataformas digitales, ¿no? Pero ahorita YouTube es lo que andamos dándole. Sí, ahí por el momento que nos sigan por Rodinger Oficial en todas las plataformas, en todos lados, Rodinger Oficial, y ahí que estén al tanto ya para después subir el disco a Spotify. Sí, me comentaban, ¿eh? Ahorita en YouTube, cada semana, cada 15 días sale una nueva canción. Ajá. Al final de que ya saquen todas las canciones del sencillo, este lo suben completo a Spotify. Así es. Excelente. Y ahorita, bueno, me platicabas, Max, sacaron ya con esta de la última, ¿son 5 canciones ya del sencillo? Sí, ya van 5 canciones ahí en el canal de YouTube para que lo chequen. Y pues vamos a estar sacando más. Ahorita tenemos una canción que es como para echar el dancing, es más electrónica. Nos gustó mucho cómo quedó, porque al principio no sabíamos cómo iba a quedar, porque es un remix de una canción, es como de los noventas. ¿Cómo se llama esta? ¿La canción? You Want My Love. Okay. Creo que se llama la original. No, pero la de ustedes. Nosotros, esta se llama
Se llama... Ajá, todavía no le hemos puesto nombre. Estamos ahí en el estudio, pero va a salir ya la próxima semana. Y es más como para echar el dancing. También informarles que va a salir un proyecto nuevo, que es otra rola, que la esperen pronto. Y va a salir un video ahí por el canal de YouTube. Ahí para que lo chequen luego. Okay, que es el que me comentan que ahorita ya están en producción de... Así es, esa rola es trap. Ya tenía un ratillo ahí guardada en el estudio, pero dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con esa canción? Pues vamos sacándola antes de que se haga más oldie, ¿no? Y es la que vamos a andar grabando la próxima semana. Ok. Así es. Y me contaban, la última que salió fue Siento. Sí, la última fue Siento. Empezamos con una que se llama Hipnotiza, que es como algo muy hip hop, R&B. La más tranquilona que tenemos. Así es, luego, ¿cuál sacamos? Siento. No, primero empezamos con una que es G-Funk. G-Funk. Ajá. ¿Recuerdan el G-Funk? Sí, ¿tú conoces el G-Funk? No. ¿No? Lo que toca Snoop Dogg. Ah, ok, ok. Ajá, así como... Más rapero. Es el experto en este tema. Hey, yo, yo. Hey, yo, yo, ajá. Hey, yo, yo, this is my name, this is my music, this is my... Yeah. Okay. Eminem, pasa por... A ver, un reto aquí. Una batalla aquí de rap. Perfectísimo. No, pues sí, ahí andamos. Y es un... empezamos con esa de G-Funk. También traemos una... ahí para que chequen en YouTube. Hay varias canciones. Hay otra canción que interpretamos... bueno, hicimos un dueto con Phoenix, que es un artista de... no, es alemán, pero vive en Austria, ¿no? Exactamente. Es alemán, pero vive en Austria. Y ahí, pues, él nos comunicó por Instagram. Nos dijo, oye, nos gusta su trip, vamos a hacer algo. Y, pues, ya Google... tenemos dos colaboraciones. Ajá, ya tenemos dos colaboraciones con él y vamos por una tercera. Nomás que andaba enfermo. Creíamos que era coronavirus, pero no, ya todo sí, bien. Bendito todo bien. Dios. Ajá, qué bueno. Y, pues, sí, ahí en YouTube están varias cancioncitas. Ahí, por el momento, Siento es la más nueva. Y ahí para que la chequen, que es un poco de reggae flow. Y Max, estas, las canciones, ¿quién las, o sea, tú las compones, tú las escribes? Yo, a mí me gusta mucho escribir. Yo siempre he escrito desde chico, aunque sean frases. Y ya cuando empecé a tocar, empecé a escribir y a hacer, ponerle música. Y ahorita, sí, como que llego, se me ocurrió esto. Ah, vamos haciendo esto. Y ya se incorpora aquí mi buen amigo Lali. En la producción. En la producción, ahí como excelente, que se complementa todo el rollo. Vamos a escuchar la canción Lo Siento. Va. Y regresamos al set para eso, que escuche todos nuestros televidentes, radioescuchas y lectores. Que bueno, los lectores van a tener una liga para que se puedan ingresar directamente a YouTube a escucharla. Bien, pero perfecto. En un momento más regresamos y esto es Siento para todos ustedes. Llama, dice que no puede más, que hace tiempo ya que me extraña igual, que solo quiere ella hablar. Llega, nada de eso va a pasar, miénteme otra vez para poderte ver, sabes que así me va a gustar. A veces siento que tú eres pa' mí cuando te veo, mira cómo tú me tienes aquí. Creciendo y no va a parar, y cada día es un poquito más. Y nadie como tú llega sin dudar en la cama, baby. Yo soy tu fan, me hace temblar contigo todos los días si pudiera estar. A veces siento que tú eres pa' mí cuando te veo, mira cómo tú me tienes aquí, si quieres lo podemos repetir. Siento que tú eres pa' mí cuando te...
noche solo estamos tú y yo. ¿Cuánto tiempo me tienes aquí? De la cama ni quieres salir del cerrón. Esta noche solo estamos tú y yo. Llama, dice que no puede más. Que hace tiempo ya que me extraña igual, pues solo quiere ella hablar. Llega, nada de eso va a pasar. Miénteme otra vez para poderte ver, sabes que así. Siento que tú eres pa' mí cuando te veo. Mira cómo tú me tienes aquí. Si quieres lo podemos repetir. A veces siento que tú eres pa' mí cuando te veo. Mira cómo tú me tienes aquí. Si quieres lo podemos repetir. Si ya sabes cómo suena, así que bailalo. Pareció la canción Siento de Rodinger para todos ustedes. Y bueno, ¿qué te motivó a escribir esta letra? ¿Qué sientes? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Esta canción es más que nada como que de esas veces que ves a una, pues en mi caso una chica, en el caso de cualquiera su pareja, pero tú la ves a esa persona y como que sientes algo a la hora que lo ves. Válgame la redundancia con esa canción. Pero sí, o sea, es como ese sentimiento más allá de lo que sientes físicamente. Y más que cuando se va a esa persona, pues sientes realmente que algo te falta, que necesitas esa esencia. Entonces por eso dice, siento que tú eres para mí cuando te veo. Mira cómo tú me tienes aquí. Yeah. Y pues algo así es el rollo, más que nada. Ok. ¿Qué tal? Perfecto. Y ahorita, pues de todas estas canciones que han salido, no, todavía no hay video. No, apenas van de las a sacar nuevas, un nuevo así video. Es correcto. Ok, perfecto. Y dicen, entonces, en YouTube ya podemos encontrar las 5 que han salido. Sí. ¿Cuándo sale la próxima? ¿Ya tienen fecha? Yo creo que la próxima va a ser el video, ¿no? ¿La próxima el video? ¿O sacamos el remix? Yo creo que primero el remix. El remix, yo creo que ya la próxima semana ya está ahí, ya disponible. Un remix acá más. Ajá, la rolilla esa noventera que te comentamos. Para hacer ejercicio. Ajá, está buena para el gym. Ok, no, pues también para las buenas fiestas, ¿no? Ah, también, sí, eso sí, Los clubs que les llamaban antes, ¿no? Los antros. Los antros. La disco. Pues sí, ¿no? Pues es la idea, ¿no? Que también la gente se ponga a bailar en las discotecas la canción. Así es. Ajá, ese es el objetivo. Así, ¿no? Que esté retumbando en todos los lados posibles. Perfecto. Y pues cuéntenme, ¿y cómo fue que se dio este proyecto? ¿Se conocieron hace mucho tiempo, en la escuela, por la vida? Pues ¿cómo, sí. ¿Cómo fue que llegó a unificarse este dúo? Pues... para empezar, él y yo, Ali y yo nos conocemos ya desde hace rato porque él estudiaba con mi hermana. Estudias en la prepa, ¿no? Ajá. Estudiaba en la prepa y ya nos conocíamos de ahí.
Y él tenía su grupo de rock, yo andaba también en mi grupo, también andaba ahí de rockero. Y pues nada, terminamos los dos sin ningún proyecto. Y fue como un día de estar tocando guitarra los dos, fue como que, oye, pues hice esto. Ah, ok, a ver. Oye, si nos juntamos, oh, pues está bien. Y ya empezamos ahí en el estudio. Obviamente el estudio no es como estaba ahorita, era, pues no teníamos casi nada. Hemos, Era más chico. ajá, era más chico tanto en espacio como en lo que teníamos de producción. Pero poco a poco pues fue siendo lo que hoy es en día Rodinger. Y así fue como inició. O sea, sí nos conocemos de hace tiempo, pero hasta hace, ¿qué? 3 años y medio que iniciamos Ya con el Rodinger. nombre oficialmente. Ah, pues excelente, la verdad digo, se me hace muy padre el concepto que tienen, ¿no? De que sea urbano, que sea un poco de todo, ¿no? Para Sí. que sea como un concepto Para no diferente. encasillarnos, ¿no? En un solo género. O sea, empezamos, bueno, ni teníamos idea de qué íbamos a hacer, de hecho, pero ahorita ya me gusta esta idea porque puedo transportarme a un cierto género que está de moda, pero manteniendo la esencia de Rodinger, ya sea sus influencias, que es muy jazz, muy bossa nova. Yo soy súper electrónico, Electrónico, rockero, tecno, metalero, aunque no parezca. Así es, al psycho, todo eso. Pero no, no iba a ser una loquera acá, ¿no? Algo comercialón, lo que la pero gente con un anda poco pidiendo. de Vamos viendo cómo funciona esto. Y esa es la fórmula de Rodinger. perfecto, la verdad digo, se me hace muy padre. Digo, hace rato ya escuchaste que estábamos, cuando llegaste, estábamos escuchando la de Siento. Que te digo, se me hace muy padre, así como lo están manejando, porque pues le dan un poco de jazz, un poco de reggaetón, un poco de electrónica. Entonces, como dices, ¿no? No se encasilla y pues ahora sí que también para todos los gustos, ¿no? Gente que le gusta el jazz, encuentra un poco de jazz, a la gente que le gusta un poco más la electrónica, un poco de reggaetón, pero sí se me hace muy padre. También viene un poco de onda romántica, porque tenemos muchas canciones, pero es como para pasarla bien entre los amigos, la Fiesta. fiesta es, pero ahorita también nos declaramos románticos de corazón, entonces ¿Me escucharon, chicas? estamos haciendo un poco de melodía acá Ya suave, está apareciendo el una número letra de un poco ellos en más un acá. cintillo. Aquí estamos. Y pues sí, para que esperen pronto un poco de romantic style en Rodinger. Ok, o sea, canciones románticas, pero con el estilo de ustedes. Exactamente. Perfecto, pues esperemos pronto estar escuchando más nuevas cosas de ustedes, más nuevos proyectos. Y bueno, esperamos ansiosamente este video, que la verdad digo, yo también ya quiero verlo, escuchar el nuevo remix, Ah, va a estar muy bueno. que Te va a estaremos ahí gustar. al pendiente para escucharlo y estarlo compartiendo aquí en este su programa. Sí. Y que bueno, también platicábamos, Max, detrás de cámaras, cuando estábamos esperando a Lee, que, o sea, ahorita no tienen fecha para algún evento, ¿verdad? Así es, o sea, son eventos tentativos. No hemos concretado algo aún, No, pero miren aquí, pero al estamos aire. trabajando en lo que te digo, en el video, en las nuevas rolas, Y estar después haciendo empezar a hacer unos imagen shows. de esto. Así es, mucho más trabajo que tenemos atrás. Así Así es, por es. eso no hemos No, podido y todo lleva concretar eso. sus pasos, ¿no? Y un Es así trabajo, ¿no? es. Pero digo, yo aquí públicamente, al aire, los quiero invitar nuevamente, cuando tengan algún evento o algo, que se vengan y nos platiquen, nos cuenten en un bloque pequeño. Amigos, los esperamos en tal evento para que pues la gente también sepa cuando vaya a haber un evento nuevo, Para que se anime, que se para que se anime. animen y se vayan a bailar un rato, ¿no? Sí, que echen el dancing allí. Como DVD. Así es. Y bueno, pues ahora sí que recuerden, amigos, Rodinger oficial, búsquenlos en YouTube, redes En todos sociales, lados. en todos lados, Oficial. escuchen sus canciones, escuchen este nuevo sencillo que están sacando. Su última canción fue Siento. Siento, siento que bueno, es una canción muy padre que estábamos escuchando hace rato y que pues nos traen más sorpresas para todos ustedes televidentes, que es un dúo muy joven, lo que estoy viendo, y que bueno, pues ahora sí que Jovenazos.
quinceañeros igual que yo. Que diría mi mamá, sí, pero quinceañero de cada pierna. La pura chaviza aquí. Pero sí, la verdad digo, estoy muy contento. Yo ya los empecé a seguir, de hecho, en YouTube. Yeah. Y más al rato también para escuchar un poco más de ustedes y compartir sus redes sociales también en el programa y lo sigan. Pero les dejo la carta abierta, son invitados siempre aquí a su programa. Muchas gracias, para muchas cuando gracias. Tengan nuevos proyectos y estarlos siguiendo. Yeah. Y también me avisan cuando esté el sencillo ya completo en Spotify para compartir la liga también, ¿no? Para que toda la gente que ya está esperando el sencillo completo tengan ese álbum guardado en sus favoritos, ¿no? En Spotify. Que le den me gusta ahí y compartir. Pues de hecho también seguir, ¿no? Porque también los pueden seguir en Spotify. Sí, claro, claro, y para que nos sigan y ya tengamos más escuchas ahí. Digo, también campanita, ¿no? Campanita en YouTube para que cuando salgan esas nuevas canciones también ahí te avise, Exacto, sí, ¿no? Sí. Te llega correo, te llega una notificación. Y recuerden, amigos, estar al pendiente de Rodinger para todos ustedes. Y que bueno, les agradezco mucho, amigos, hayan venido a esta entrevista. No. ¿Algún mensaje que gusten dejarle a su público? Pues un mensaje, apoyen a toda la escena musical, sea el género que sea. Siempre es bueno apoyar toda la escena musical porque hay demasiados músicos, y no solo en la música, sino también hay muchos artistas, cualquier talento, hay mucho teatro, hay mucho pintura, y pues eso, apoyar todo el talento mexicano. Así es, y de todo el mundo. Es correcto, ¿eh? Aquí también hemos entrevistado de Colombia, de Argentina, de otras partes. Ándale, entonces, ¿no? Pues ahora sí que han venido cantantes, ¿no? Que estaría padre también esa propuesta, ¿no? Colombia ahorita se está acercando mucho a México y México a Colombia, ¿no? Incluso hasta hacer un dueto. Sí, sí, muy bueno, un dueto colombiano, muy buena idea. ¿No? Que también me ha tocado, han venido raperos de Colombia, ¿no? Muy buenos. Que después estaría padre ahí hacer un contacto con México, Colombia y hacer un dúo, ¿no? Sí. Rodinger con algún grupo colombiano. Eso sería muy fuerte. Hasta con un poco de cumbia colombiana. Sí, lo que sea. Pues sí, de hecho cumbia con tecno, con un poco de jazz, ¿no? Sí, padre. Excelente. Sí, claro que también. Sí, pues ahí estaremos a la perspectiva de cuando venga algún invitado comentarle, ¿no? Mira, eso, este grupo claro mexicano. Que sí. Y vamos a estar disponibles. Rodinger. Los Rodingers en Colombia. Eso. Próximamente en Colombia. Bueno, amigos, pues para todos ustedes, recuerden seguirlos en sus redes. Rodinger Oficial, recuerden. En todos síganos lados. En YouTube. Próximamente su nuevo remix y también su nuevo video musical. Así que espérenlo, denle campanita para que estén al pendiente y les llegue esa notificación. Y así no es. Se lo pierdan. Y yeah. Pues amigos, Max. Oh, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Ali, gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y bueno, queridos amigos, ya lo saben, como siempre lo digo, no es un adiós porque simplemente es un hasta luego, porque seguiremos aquí con todos ustedes. Nos vemos la próxima. Yeah.